Bienvenido de vuelta. Esto. Parece que algo que el equipamiento de la sala de comando está funcionando mal. Podrías ver qué le pasa, no debería tardar demasiado tiempo. Le pregunté a Kihiko y a Iori, pero jugando por sus respuestas dudo que me tomaran en serio. No es una orden, solo un favor, así que si no tienes nada mejor que hacer, lo apreciaría mucho. Gracias. En realidad esto no tiene nada que ver con que esté funcionando mal nada de arriba, lo primero hay que cagar. Sino con que ahora hay eventos en la sala de comando, de vez en cuando. Cuando me diga Mitsuru como está funcionando mal las cosas en la sala de comando, no sé cuántos. Va a ser... Es que vayamos para allá, básicamente. Lo que pasa en realidad, que no sé por qué lo ponen como que algo está funcionando mal, no tendría mejor excusa para hacernos subir aquí arriba porque está muy lejos. La puerta está cerrada, es que me he pasado de piso, me he emocionado y he avanzado de más. Aquí tenía que venir, sin embargo, a la sala de comando del último piso. Y si miro en el panel este, en las consolas, las cámaras de vigilancia parece que se han encendido solas. Ver una grabación. Podemos ver grabaciones que por algún motivo están aquí en la sala de comandos que podemos ver de la gente haciendo el imbécil por la vida. 10 del 5. Esto es ayer. Comenzando grabación. A shadow in the middle of town. It managed to take over public transportation. Una sombra en medio de la ciudad y ha conseguido tomar control de transporte público. Debería investigar si esto quiere decir que por fin ha empezado. Monorail. Escuchando al monorail en sonido mono rural es sonido mono. Oh, tengo que apuntarme esa. Chistes malos con Ikitsugi. La suerte jugó un papel inconfortablemente grande en la victoria. Especialmente al final, si no hubiera adivinado cuáles eran los controles, los controles del tren, las cosas pueden haber ido muy mal. Para que las sombras trabajen en grupos grandes para tomar control de grandes máquinas es un evento sin precedentes. El motor. Fue un movimiento ingenioso. Engine de motor de la máquina, sí, lo que sea. ¿Qué me pasa hoy? Estoy... Que sí, que sí. Voy a escribir esa también. Totalmente necesario. ¿Por qué habla solo? Buena pregunta. Uno debería llevar siempre ropa brillante por la noche. De otra manera, las sombras podría ser peligroso andar cerca del tráfico. Oh, me estoy saliendo un poco del tema, pero ¿a quién le importa? Oh, debería escribir todas estas y enseñarlas la próxima vez que todo el mundo esté junto otra vez. Vale, sí, ya lo que digas. ¿No te gusta el marisco? Entonces también sirven ternera de suelo, no sé ni siquiera la traducción. Esto ya no tiene nada que ver con un reporte, con un informe, pero me lo estoy pasando genial. Vamos a ver qué más. Dime que la grabación termina aquí ya, gracias. Se ríe de sus propios chistes, lo peor. Aquí termina la grabación. Fantástico. Estos son momentos estúpidos con la gente que vive aquí. Kitsuki también, por algún motivo. Ya no hay más grabaciones. ¿Quieres ver alguna antigua? Por Dios, no. Además, solamente hay una. Es nada más que esto. Parece que está funcionando mal las consolas de la sala de comandos. No. Es... por algún motivo las cosas se graban y las podemos espiar. Y por algún motivo, aunque Mitsuru me llama la atención sobre el asunto este, no se entera de que hay grabaciones de la gente ahí arriba. Luego hay una de Mitsuru, de hecho. Pero bien. ¿Me voy por la noche? Sí, que os den a todos. No, espera un momento. Tenemos que ir a Tartarus. ¿He cagado? Sí. ¿No me ha servido para nada? También. Vamos a Tartarus. Que casi se me olvida. ¿Cómo puedo ayudarte, Tartarus? Tartarus. Vale, nos encontraremos en Tartarus a medianoche. Espérate un momento. ¿Puedo ir a... ¿podría tomar un café y luego venir a Tartarus? Bueno, da igual, no tengo casi dinero. ¿Pero podía hacer dos cosas por la noche? No. Podía ir a tomar un café y luego estudiar, o podía ir a Tartarus. Tartarus es lo único. Vale, no. Tartarus. Le haré saber a los otros. Espérate. Ya no están cansados, ¿verdad? Espero que ya no estuvieran cansados. Tenía que haber mirado su estado. La estoy liando parda. Espero que estuvieran bien. Simplemente ver a la gente haciendo el tonto, definitivamente. Oye, ¿no estaréis cansados? Te estoy fatal, tío. Déjame descansar. Esto es malo. Estatus. ¡Enfermo! Estoy enfermo, tío. Déjame descansar. Ah, prefiero no ir. No me siento muy bien. Está enferma también. Claro, ¿por qué no iba a estar enferma? Vale, falsa alarma. Esto ha sido sin querer. Oye, ¿puedo crear a Jack Frost? Solo por no haber venido para nada, pero he venido para nada. Bienvenidas a la sala de terciopelo. ¿Hay algo que puedo hacer? Ah, un momento. Hay algo importante que debo decirte. ¿Eres familiar con la tienda de antigüedades que hay en Paulonia Mal? Tienen un montón de cosas. Antiguos tesoros. Ambas, entre antiguos tesoros y objetos sin valor. Lo que es más, he oído que la tienda... El dueño de la tienda tiene una habilidad interesante. He oído que puede utilizar personas para crear armas. Lo llama fusión de armas. Sin embargo, la tienda parece estar cerrada. Espero que vuelvan a reabrirla. ¿Cómo puedo ayudarte? Cuando la pueden reabrir puedes hacer... fusiones con personas y armas. Y crean mejores armas, no siempre mejores, pero bueno. Cuanto mejor sea la persona, mejor el arma. ¿Podría fusionar ya Jack Frost? Sí. ¿Puedo ponerle Día de alguna forma? No con estas dos. Espérate un momento. Creo que era al azar las habilidades que adquiría. De fusiones. A lo mejor algún triángulo de fusiones me puede hacer Jack Frost. Tendré que comprobar todas las posibles fusiones. Pero no veo Jack Frost. No voy a poder crear Jack Frost con Día. Y lo necesito para una misión que tengo que aceptar antes de nada, pero bueno. ¡Ey, sí! Las fusiones son al azar. Las habilidades que adquiere las verdes, las que adquiere de herencia, son random. Entonces sí que puedo crearla con Día. Voy a aceptar la misión definitivamente. O sea, primero consigo a Jack Frost. Segundo, cumplo la misión. O la petición. ¿Qué más da? Aceptar petición Jack Frost con Día. Definitivamente. No hay fecha límite, pero sugiero que no tardes demasiado. Lo que tú digas. Compendio, no. Aceptar movida, no. Ya está hecho. Fusionar. Mocaine y Alp. ¿Quiénes son las que estoy sacrificando? Al demonio y al cerebro. Fantástico. Consigo Día, Patra. ¿Patra cuál era? No puedo mirar las habilidades que consigo. Patra. No era de ataque, no era de estado alterado. ¿Qué más da? Patra creo que era un bufo. Pero bueno. El Social Link correspondiente es de nivel 2. Esta persona recibirá por lo menos algo de poder de ello. ¿Quieres hacer Jack Frost? Vaya que sí quiero. Soy Jack Frost, encantado de conocerte, jijijaja. Ah, un momento, el Social Link del compañero de clase, o sea, supongo que será el mago. Joder, tendría que ser amigo de Kenji para hacer mejores Jack Frost. Estúpido Kenji. Jack Frost está a punto de subir de nivel. Jack Frost ha subido de nivel. Su resistencia y agilidad han aumentado en 1 y su suerte también por algún motivo. No he llegado a nivel 10, pero bueno, casi. Jack Frost ha emergido del mar de tu alma. Y es... bueno, no está muy cheto, pero está suficientemente cheto. ¿Puedo fusionar Jack Frost con algún otro? Solo por curiosidad, a ver qué saldría. Jack Frost. Puedo hacer Alp o Mocaine otra vez, o sea, nada. Por cierto, dos personas de la misma arcana no pueden fusionarse, evidentemente, ¿vale? No puedo hacer Necomata más Jack Frost. Pero me lo voy a equipar en cuanto pueda, porque Jack Frost mola. Bueno, he venido para nada, tengo que esperar a que la gente esté bien. ¿Jack Frost está equipado? Creo que sí. Es débil al fuego, como es normal, pero tengo resistencia totalmente... nula al hielo. Quiero decir que el hielo no me puede dar siquiera. No puedo mirar los estados de las habilidades. Quiero ver qué hacen las habilidades y no puedo, no me dejan mirarlo. Es un fallo aquí de los menús. Oye, ¿tengo 3000 de pasta? ¿Tengo 3000 yenes? ¿Por qué, ¿por qué tengo 3000 yenes? Oye, que he creado una persona con Día. Dame la misión, que se me ha olvidado entregarla. Bienvenido a la sala no sé qué pollas. ¿Quieres aceptar la misión? La tengo ya hecha. Parece que has completado una. Veo que tienes a Jack Frost con la habilidad Día. ¡Bien hecho! Tu recompensa para completar... tu recompensa por esto es un tipo especial de armadura. Tu apariencia puede cambiar dramáticamente cuando la lleves, así que... ¿por qué no te la pruebas? He oído que hay... un tipo de armadura similar para hombres. Chivalry, de la camiseta de caballería o algo así. ¿Por qué no intentas encontrarla también? Por favor, acepta tu recompensa. High Cut Armor, ni idea. Armadura de corte alto. Creo que es patías. Registrar a Jack Frost, por supuesto. La he creado nueva y tiene habilidades que no tiene normalmente. La registro. Y voy a aceptar también lo de cadenza. Necesitas Apsaras... y mi persona normal. Creo que las puedo coger a las dos. O sea que cadenza, la próxima vez que vaya aquí la puedo hacer. Solo tengo que recordar hacerlo. Tengo que hacer la habilidad de cadenza con dos no sé qué musicales. ¡Anda! Ya la tengo cumplida porque ya la hice una vez. ¡Anda, pijo! ¡Ah! Y esto es bueno. Por favor, haz la técnica de fusión de los hermanos Jack. Y para hacerla necesitarás dos personas con el nombre Jack, o sea, con la palabra Jack en su nombre. Necesito a Jack Frost y a Jack... y a... Pyro Jack, creo que es. Que a Pyro Jack no lo puedo crear aún, pero bueno. Crear Valkyria con Tarukaja. Eventualmente me ha dado nuevas misiones por hacer la otra misión. Y debería coger esta misión aún no. Sí, no, debería ir cogiendo ya la de que traer un sistema portátil. Porque falta poco para hacerla. El 14 del 5 por la noche tendré que hablar con Junpei. Así que vale. Las misiones están más o menos aceptas. No sabía que la misión de haberla, la de Orfeus, no hace falta comprar Orfeus porque ya hice la... ya hice esto, ya hice la misión antes, sin darme cuenta. Nada, de todas formas no podemos ir a la partida, o sea que le den. Podríamos ir... pero están enfermos, no harían ni el huevo en la partida, o sea que he subido para nada. He subido para nada. Por lo menos he podido cumplir las misiones, aunque las podía haber cumplido sin tener que perder una noche. perfectamente buena de estudio. Podría subir la estadística un poco. Buenos días, ¿has oído las noticias? Ha habido menos casos de síndrome de apatía estos últimos días. El senpai dijo que es probablemente porque derrotamos a esa sombra. ¿No sería genial si fuera cierto? ¿Nuestros esfuerzos han dado su recompensa, han dado fruto? ¿O es solamente una coincidencia? La armadura nueva es para Yukari, sí, es para tías, creo. No sé cómo es. Ahora la tendremos que ver. Se puede equipar cuando estamos en Tartarus. Podría ir a la primera planta. Bueno, podría ir yo solo a la primera planta, cierto. Ya es tarde. A lo mejor podría haber encontrado la espada esta que me dijeron. Pero lo que tenía que haber hecho es cancelar la otra misión, porque la tengo ocupando un hueco para nada. Porque ir al primer bloque de pisos ahora mismo es un poco inútil. Y podríamos tardar la vida y media en encontrar la esta. Solo es una coincidencia. Encontrar la espada esa que sale al azar. Sí, me preguntaba... Suponía algo así. Pero esperemos... Bueno, me preguntaba sobre ello. Esperemos que no lo sea. Deberíamos... no esforzarnos demasiado por un tiempo, ya que tenemos los exámenes la semana que viene. Esperemos que no ocurra nada hasta que los exámenes hayan terminado. La clase ha terminado por hoy, no tengo casi relaciones que hacer, no puedo ir a la sala de deportes. Kenji ha desaparecido por algún motivo y yo me voy a cagar al váter. Pronto. Enseguida. ¿Qué frase estúpida tienes hoy? ¿Estás en el consejo estudiantil? Esta puedo decir las dos opciones, o sea que voy a elegir las dos. Sí, estoy en el consejo estudiantil. Ah, estoy tan celosa porque esta es la que por algún motivo le pone Mitsuru. No, no estoy en el consejo estudiantil. Tío, ¿cómo puedes desaprovechar una oportunidad tan buena? Cuando puedes trabajar con Mitsuru Senpai, ¿quién no querría estar en el consejo estudiantil? Lo que tú digas, me voy a cagar. Tendremos que ir a ver a los viejos porque creo que honestamente no podemos ir a ver a nadie más. A la chiquilla, tal vez. A ver si lo podemos secuestrar de una vez. Tu cuerpo sigue estando normal. No conseguiré estar genial nunca. Últimamente cuando voy al váter no estoy inspirado. No me sale bien. He perdido práctica. Una semana que no hicimos... El cabacho tampoco puedo ir con el cabacho porque es también club social, creo. Honestamente, mejor no intentarlo. Pero vamos a ver si podemos secuestrar chiquillas. Secuestrar... ¡Oh, mira, está aquí! Como es nueva y no tenemos todavía su link, su movida... ¡Has venido! Efectivamente, me he venido. Te estaba esperando, vamos a jugar. Jugar, no jugar, vamos a jugar. ¿Esa chica te da un social link? No. La que está obsesionada con mi solo no te da social link. Decide jugar con Maiko. Vamos a jugar al escondite. Escóndete en esta caravana. Y yo arranco el motor. ¿Qué quieres hacer ahora después? Depende de ti, así que decide. Tu elección. Podemos jugar al Siso, es lo del balancín este de ponerse cada uno en un lado. Jungle, esto es la jungla de barrotes esta. La barra horizontal, o quiero irme a mi casa. Balancín, la jungla esta, la mierda esta de las barras verdes que se ve ahí de fondo. Barra horizontal, que no sé ni qué. Supongo que es como la barra esta de los gimnasios. La cosa esta de verde. Bienvenida a mi jungla. ¡Oh! Voy a subir arriba del todo, ¿vale? ¿Por qué no te quitas la mochila? Supongo que se está oscureciendo. Al final no vamos a hacer eso. Pero no quiero irme a casa todavía. No me gusta estar allí. Maiko parece triste. ¿Podemos estar un poco más tiempo? Maiko parece que disfruta quedando contigo o estando contigo. Has conseguido conocer a Maiko, la colegiala. Rompamos una botella por ello y dejemos los cristales alrededor de todo el parque. Al final no hemos llegado a hacer nada de lo que la lección que hemos puesto, pero da igual. Una voz misteriosa en tu cabeza. Estás abusando de una chiquilla, deberías estar avergonzado. Ahora tienes nuestra bendición para crear personas de la arcana del colgado. Del hombre colgado. Has establecido un nuevo enlace social. Relación social. Abusar de una chiquilla pequeña. Lo que sea. Así que mi madre y mi padre se pelean un montón. Se van a divorciar, ¿verdad? Les digo que quiero que seamos felices, pero no me escuchan. Probablemente me odien también. Chiquilla, tienes que saber que es culpa tuya, seguro. Da igual lo que sea, es culpa tuya. Podemos jugar otra vez más tarde, ¿verdad? Ya que creo que somos amigos ahora. Oh. Tenemos Cram School, no sé lo que es, escuela... no sé qué. Los domingos no puedo quedar, pero estoy libre el resto de los días. Están muertos los padres. Decides volver al dormitorio. Las chiquillas Batman. No, los padres se pelean, se van a divorciar y vamos a tener el drama ahí montado cada vez que hablemos con la chiquilla esta. Que si mis padres no sé qué, que si mis padres no sé cuántos, si mis padres me dejan ir al parque sola sin ningún tipo de vigilancia... No me extraña, son malos padres, seguro. O sea, eso está claro. ¡Hola! Estaba a punto de ir a coger los apuntes de un amigo o una amiga, quién sabe. Los exámenes están a punto de llegar, lo sabes, ¿no? Lo siento, tengo que pasar hoy. Lo siento, no podemos ir a Tartarus hoy. Quiero mi dinero, ¿por qué no me dejáis mi dinero? Yucatán ha ido a coger un libro o unas notas, ¿verdad? Debe ir en serio con los exámenes. Supongo que debería estudiar también. Empiezo mañana. ¿Cómo vas? Un enemigo puede ser capaz de afectar tu estado durante una batalla, así que ten cuidado, no te distraigas o no serás capaz de esquivar y tus defensas bajarán. También sufrirás un montón de daño. Cuando esto pase, no lo confundas con estado alterado. Lo de tropezarse, sí. Sí, ¿cómo puedo ayudarte? Sé que la otra hoy no puede venir. Los que no se sienten bien es una persona, o sea que además el otro tampoco todavía sigue enfermo. Creo que hasta después de los exámenes no voy a poder hacer nada. ¿Cómo te va? Necesitas un montón de concentración en orden para poder invocar a una persona. Así que si un enemigo... No es lo de distraer, es lo de el estado de... como de enfado, de distracción. No sé, es como distracción. No serás capaz de usar la persona, vale. Los enemigos más inteligentes intentan utilizar esta técnica, así que por favor, ten cuidado y eso. ¿Vamos a tomar un café o algo? ¿O a cancelar la misión? No lo sé. Pero creo que la siguiente misión que poder cumplir será conseguir la PSP del tío este. Y nada más. ¿Puedo ir a Paulonia? ¿Puedo tomarme un café? ¿O puedo ir al karaoke? No sé cómo conteo 3000 de pasta ahora mismo, pero bueno. Y hablar con gente al azar. Estaba en una reunión y oí que alguien... y oír hablar a alguien del síndrome de apatía. O de la gente con síndrome de apatía. Dicen que cada vez hay más y más de ellos. Alguien podría estar totalmente bien y de repente ¡bam! Tiene síndrome de apatía. Personalmente creo que están trabajando demasiado. Creo que ya hablé con él. Esta es la sala de antigüedades. Todavía está cerrada. Dicen que reabren el 9 de junio. O sea que aún queda casi un mes. Un café. o seguir dando vueltas en círculo. ¡Otro café! ¡Más cafés! Lo mismo de siempre, más café. Estamos de café hasta las cejas. Y ahora podemos estudiar. Esto es lo que queramos. Está haciendo tarde, el dormitorio, cagar. No, porque ya he cagado esta mañana y no ha funcionado. Creo que durante el mismo día no vuelve a funcionar. Ven a los exámenes, estudiar. Vamos a estudiar todo lo que podamos. Cuanto mejor lo hagamos en los exámenes, mejor. Decides estudiar. Además, subir las estadísticas, aunque no vienen a los exámenes, siempre es bueno. Decides, aunque todavía no veamos que sirva para nada, subir las estadísticas estas me desbloquean conversaciones y posibles relaciones con otra gente. O sea que a la larga es bueno. Gente hablando. Vamos a golismear. Escuchas por casualidad una conversación sin intención ninguna. ¿Has oído lo último? Alguien del equipo fue hospitalizado con heridas, con unas cuantas, con malas heridas. Con heridas graves, en realidad. Dicen que de repente se colapsó y el tío y el coche de esa persona cayó 30 pies, porque deciden hablar en pies, porque América, hacia abajo. 30 pies, ¿qué serían? ¿10 metros? No. 5 metros o por ahí. Aproximadamente, no sé muy bien cómo funcionaba lo de los pies. ¡Wow! Nunca había oído nada como eso antes. Esta escuela estará encantada, estará poseída. Lo sé, ¿verdad? Creo que siento un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Creo que debería ir a la enfermería. ¿A la enfermería? Al mismo sitio donde está descansando el del accidente. ¿Me tomas el pelo? He oído que te da una medicina muy rara y deberías... Y puede que te sientas incluso peor. Ah, suena la primera campana. ¿Chandalman? No, Chandalman está bien. Aunque le gustan mucho los accidentes. Pero no, es una persona del equipo del Chandalman no puede ser, sea un alumno. Así que discutamos sobre la rotación de la Tierra hoy. La Tierra rota una vez cada 24 horas. Está bien, no os durmáis ni nada, es básico, pero es una premisa importante para el resto. Veamos, polleces, efectivamente, más preguntas tipo test. ¿Cómo de rápido dirías que la Tierra gira cerca del Ecuador? O sea, sí, cerca del Ecuador. Aproximadamente 420 km por hora, aproximadamente 850 km por hora, aproximadamente 1700 km por hora. ¿Por qué hablan en kilómetros por hora ahora cuando han hablado en pies antes? No lo sé. Wow, ¿cuánto medía la Tierra? 4 horas... 420, ¿suena bien? 420... Blaze It, vamos a ver. Lo siento, pero no, creo que... lo creas o no, la Tierra... gira... más rápido que la velocidad del sonido. 1700 era. Ah, pensaba que era menos. ¿Qué más da? 420. Siempre la respuesta. Pasamos a la siguiente página. Oh, es una... ¿aplicación? No tengo ni idea. Vamos a pasar y... es un experimento. Ok. Tu respuesta era incorrecta. 1700... No lo sabía. La clase ha terminado por hoy. Tampoco hay nadie con quien hablar. Puedo hablar con Yukari. Yukari, no te olvides que es casi el tiempo de los exámenes. Nuestros senpai son realmente listos, así que ellos tendrán buenas puntuaciones. Ah, mejor que tengamos buenas puntuaciones o se reirán de nosotros. Tal vez debería estudiar en la biblioteca, o tal vez... Me canso tanto cuando estudio tarde por la noche... Oye, ¿sigues enferma? No, se me voy a cagar. No he roto una vez cada 24 horas, tarda 24 horas en dar una vuelta, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Por otra que decir, da una vuelta cada 24 horas, pues eso. Lo que sea. Supongo que pudiera ver a los abuelos o a la chiquilla otra vez. A lo mejor hay alguna novedad con la chiquilla, ya que la relación es de hace poco tiempo. Y con los abuelos acabo de subir de nivel hace poco. Voy a ver a la chiquilla por si acaso. Ya digo, no hay nadie más que vaya a hacer nada. Y mañana tengo que acordarme de hablar con Junpei. Hombre, chiquilla tiene exclamación, o sea que sea importante. ¡Hola! ¿A qué vamos a jugar hoy? Vamos a jugar a secuestrarte otra vez. Vamos a jugar a ponerte esta mordaza y esta bolsa en la cabeza. Y a ir a un sitio nuevo. Y no puedes saber cómo hemos llegado hasta allí. Y luego me tienes que decir el teléfono de tus padres para pedir un rescate. Parece que Maiko quiere jugar contigo. Vamos a pasar tiempo con ella, sí, hombre, ¿por qué no? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Quieres quitarte la mochila? Pasas tiempo con Maiko en la sala de juego. Ah, tenía exclamación y no hay conversación nueva. Tengo hambre, podemos ir a la hamburguesería Wild Duck, esta McDonald's, vamos a llamarle McDonald's. Vamos, o sigamos jugando. Por supuesto, vamos a comer o vamos a jugar. Seguimos jugando. Vamos a comer hamburguesas de pato o seguir jugando. Los padres se los imagina, la chiquilla no tiene padres, es huérfana. Y piensa, cree, o sea, y imagina que tiene padres, pero luego es mentira. Vamos a comer por ahí. Bien, no puedo esperar, me pregunto qué juguete darán hoy. Maiko está guay, decides ir a Will. Vamos a la hamburguesería con una chiquilla que no es familia nuestra para nada. La hamburguesería Wild Duck Burger está. Las horas pasan mientras disfrutas de una comida. Pues tendríamos que estar estudiando, estamos secuestrando chiquilla. Esto es delicioso, me encanta salir a comer. Porque mamá y papá nunca están de acuerdo a dónde deberíamos ir a comer. Nunca, no solían discutir nunca. Tienes que creerme. Pero ¿por qué se irían a divorciar? Simplemente el amor se ha terminado. Probablemente sea tu culpa. ¿O por qué no se lo preguntas a ellos? Como ya decía, probablemente sea culpa de la chiquilla. ¿Se acabó el amor? Probablemente sea culpa tuya. ¿O por qué no se lo preguntas a ellos y ya está, maldita sea? Deja de darme el coñazo. Es demasiado tentador. La tentación es fuerte. Probablemente sea culpa tuya, chiquilla. Ya lo decía yo. Probablemente sea culpa tuya. ¿Pero qué he hecho? Maiko está a punto de empezar a llorar. ¿Y esto? No quiero que se divorcien. Realmente me odian tanto. El divorcio es una tontería, lo odio. ¡Ah! Maiko está empezando a llorar. ¿Qué haces? Intentar calmarla o esperar a que termine de llorar. Con dos cojones. Seguramente es algo que hayas hecho. Es lo que pasa cuando te cagas en la alfombra. Que tus padres se divorcian. Cuando le prende fuego a las cortinas. Esperar a que se calme o... O sea, no. Intentar calmarlo o esperar a que deje de llorar. Ella sola. Secuestrarla. Así seguro que se cansa y deja de llorar. Vamos a intentar calmarla. Intentamos calmarla, nadie sabe cómo, después de decirle que es culpa suya. No, ahora. Lo siento, es que... Sé que es vergonzoso cuando lloro. Intentaré no llorar más. Maiko está intentando sonreír. Tu relación es más fuerte ahora. ¿Quién lo iba a decir? Rompamos una botella. Hay situaciones en las que una relación se puede cortar a mitad y no conseguir avanzar más y tener que esperar cierto tiempo a mejorar alguna estadística para poder retomar la relación. Pensaba que este iba a ser uno de esos momentos. No, aparentemente podemos decirle que es culpa suya, que sus padres se puedan divorciar y la relación continúa. Fantásticamente bien. Yo soy tú y tú eres yo. Madre mía, deja de liar la parda con la chiquilla. Pero hay veces que si tomamos una opción evidentemente mala, directamente va a ser como eres un hijo de puta, pues ya no quedo más contigo y tienes que esperarte. Gracias por jugar conmigo otra vez hoy. Tu relación... Ah, no, vuelves al dormitorio porque ya estás cansado de secuestrar chiquillas y eso.